Silvana Bessi y Cobra Management presentan En Pantalla. ¿Qué tal? Bienvenidos a este espacio exclusivo sobre el Festival de Teatro Rafaela 2008 que ya está comenzando este próximo miércoles. Ustedes saben que aquí desde hoy y hasta el domingo inclusive vamos a tener unos minutos dedicados a todos los eventos que se están organizando para que ustedes puedan acercarse a las diferentes obras. Hay capacitaciones, hay charlas especiales, hay mesas de café con periodistas, así que es buenísimo no desperdiciar nada. Desde hoy los vamos a llevar a ustedes a este mundo del teatro, por supuesto con sus protagonistas, con la gente que está trabajando, que desde hace ya un tiempo están dedicados a este festival. Así que vamos a escuchar al intendente municipal Omar Perotti para que nos cuente cómo se prepara la municipalidad de Rafael. Bueno, es cómo nos venimos preparando, porque desde que se arrancó con la fiesta nacional es como que continuamos y cada vez con mayor empeño y cada vez con mayor trabajo previo, con gente ya en forma permanente para tratar de ir sosteniendo el festival, de ir preparando la programación. Y creo que llegamos otra vez con las mejores expectativas, con un gran esfuerzo de Chelo, de Gabriela, de cada una de las salas. Creo que es parte de la motivación que cada vez que se acerca el festival lo vivimos y lo sentimos. Prepárate para disfrutarlo. Festival de Teatro Rafaela 2008, del 16 al 20 de julio. Para destacar sobre este festival que ustedes saben comenzó siendo la Fiesta Nacional de Teatro y luego, gracias a la aceptación que tuvo entre toda la sociedad rafaelina, se ha convertido en un festival anual. Hay mucha gente trabajando detrás y todos rafaelinos que año a año van capacitándose, van aprendiendo, van incorporando conceptos. Uno de ellos es Adrián Alacia, el Bachi Alacia, que es el encargado técnico de la puesta en escena en todas las salas. Así que Bachi nos cuenta cómo se están preparando. La presión que uno generalmente asume como la responsabilidad de tratar de que algo salga bien. Hay eventos como, por ejemplo, la clausura en el Belgrano, que es una comedia como Esperando la carroza, pero son 14 actores en escena. Es una cuestión técnica un poco más complicada porque hay amplificación de por medio de todos los actores. Pero en general hay grupos que no hay complicaciones y después hay gente muy experimentada de muchos niveles, así que por eso te da cierta tranquilidad también. A Diego Toselo estamos acostumbrados a verlo sobre el escenario, pero también es uno de los que trabajan detrás de estos escenarios de teatro. Encargado de escenarios de las diferentes salas, nos cuenta cómo se viene este festival. Lo que tiene que ver con escenario, lo que se está haciendo ahora es buscar todos los elementos técnicos que necesita cada sala, o sea, cada obra. Le manda a Adrián, que está como jefe técnico, le manda los requerimientos técnicos. En base de eso nosotros estamos laburando, digamos, rescatando todos los elementos que necesitamos para acá, para la CR, para la máscara y para el Belgrano. Sapo, ¿y cómo están las salas? Todas las salas tienen su equipamiento técnico, solamente que por ahí piden cosas que nosotros acá no tenemos y entonces hay que buscarlas afuera o alquilarlas, pero generalmente todas las salas tienen su planta básica. Ahí escuchábamos entonces a Diego Toselo, antes a Bachi Alacia, que nos cuentan cómo es el operativo técnico para este festival. Inmediatamente nos vamos a compartir la palabra de Chelo Alacino, el programador, porque ustedes saben que es como una presión esto de saber que el festival ya es un éxito antes de que empiece. ¿Cómo es esto, Chelo? Sí, siento como exigencia, digamos, porque el público rafaelino ha demostrado ser un público inquieto, muy preocupado. El público rafaelino es un grupo de espectadores que están acostumbrados a ver teatro en las distintas salas de la ciudad o fuera de la ciudad, así que es un público exigente. Estuvimos desde el sábado en el Centro Cultural en la venta de entradas para este festival de teatro.
Charlamos con Héctor Moyeta y él nos contaba cómo se desarrolla todo. Tenemos un horario fijo que es de 10 a 13 y de 15 a 20 todos los días, hasta el próximo domingo 20. Realmente nos sorprendió porque la cantidad de gente que ha llegado es muchísimo superior a la de otros años. Al término de la mañana teníamos 3 funciones en las máscaras agotadas, una segunda función que nos quedaban 20 entradas. Por ejemplo, la música, están agotadas las 2 funciones y hay otras 2 funciones que nos quedan 10 o 20 entradas para terminar de agotar la segunda. Ya agotamos Dolly no está muerta en el Centro Cultural Municipal y estamos casi en la venta de la mitad de la segunda función. No así aquellas del Teatro La Serre, que tienen mayor cantidad. Pero para que tengan una idea, esta mañana vendimos más de 2.000 entradas. Un ratito antes de Hora de Noticias, tanto al mediodía como a la noche, ustedes tienen todo sobre el Festival de Teatro Rafaela 2008. Mi nombre es Silvana Bess y mañana aquí estamos nuevamente hasta el domingo inclusive. Estamos preparándonos para este Festival de Teatro. Que la pasen bien. Se viene el Festival de Teatro Rafaela 2008 y en pantalla se prepara para llevarte cada día toda la información. Desde el lunes 14 al domingo 20 de julio, a las 12 y a las 20 horas, por Cablevisión Rafaela. Silvana Bessi y todo su equipo se suman al Festival de Teatro Rafaela 2008.